Buenos días, Chris. Buenos días, Byte. Efectivamente, finalmente estamos aquí en Israel después de un complicado vuelo con muchísimas conexiones, con la cancelación de vuelos, después de que se ha estado abriendo y cerrando el espacio aéreo israelí. Esto ha provocado que mucha gente se quede varada en diferentes aeropuertos, la cancelación de los vuelos, la saturación de los mismos, pero al final de cuentas ya estamos aquí en Israel. Lo importante para iniciar la cobertura de Fuerza Informativa Azteca sobre lo que ha pasado, está pasando y está por pasar en este lado del mundo. ¿Qué ha pasado? El tema de los ataques de Irán recientemente. 140 misiles lanzados, afortunadamente no hay víctimas mortales que lamentar, pero esto sí ha escalado significativamente la violencia. Incluso se habla de incursiones terrestres del ejército israelí al norte en el territorio del libanés. Está por pasar también el tema del 7 de octubre, conmemorarse un año de este atentado del grupo extremista o del ala extremista de Hamas, este grupo terrorista que se encuentra en Gaza, el cual ustedes lo saben, hace poco menos de un año inició una incursión terrestre y aérea en una zona de unos kibbutz donde mataron a más de 300 personas en el festival Nova. Estaremos, por supuesto, pendientes de los eventos que se realizarán en los próximos días y, por supuesto, un recorrido para conocer qué es lo que está ocurriendo al día de hoy con estas declaraciones de guerra, con estas amenazas de diferentes países. Así, la información que les tengo al momento, vamos a estar nutriéndolos constantemente en los espacios de Fuerza Informativa Azteca y, por supuesto, en las redes de Fuerza Informativa Azteca. Yo regreso con ustedes, seguimos pendientes. Saludos desde Israel.